Otra vez los diputados, los padres de la patria, y ahora que les gusta que les digan congresistas, de nuestro Congreso Nacional de la República, protagonizaron esta acalorada y vergonzosa discusión. Los golpes, los insultos, los empujones, la falta de respeto retornó al hemiciclo legislativo en la noche de ayer. Los padres de la patria se comportaron como unos verdaderos pendenciarios y unos pendencieros que lo único que buscaron o buscan es su propio protagonismo sin importar el interés de la nación. Sí, pendencieros. Sí se comportaron estos diputados la noche de ayer en una nueva jornada de vergüenza, de vergüenza. La manera como el diputado Bartolo Fuentes llegó y le arrebató de las manos al presidente del Congreso Nacional una iniciativa de ley presentada por un diputado nacionalista y la partió en 3-4 pedazos. Esto molestó a la bancada nacionalista, que inmediatamente se pusieron en pie y comenzaron a consultar y a debatir con el diputado Bartolo Fuentes. También movió a otros diputados de Libre y ustedes lo que ha visto en pantalla en las últimas imágenes. ¿Cómo interpretar este comportamiento de los que ahora le llaman congresistas? Tony Munguía, usted platica con la abogada Selma Estrada, por favor, que le dé una percepción. Y si así es la víspera, ¿cómo será la fiesta cuando se discute el tema de la Corte Suprema de Justicia? Cuando se discuta el tema del nuevo fiscal general de la República, cuando se discuta el tema de los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, cuando se discuta el tema de los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y cuando se discuta otros temas como la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, sí, sí. Vamos con usted, Tony Munguía. Buenos días. Buenos días, Ramón. Esta mañana, así es, nos acompaña la abogada y política Selma Estrada. Bueno, ¿cómo interpretar esta situación en el Congreso Nacional? Como decía un cantante, ¿a dónde vamos a parar? Abogada, un gusto tenerla para TN5 Matutino. Gracias, licenciado. Un guía, un saludo a Matute, a todo su equipo, al pueblo hondureño, aún pese a estas circunstancias nefastas que se han venido dando en los últimos meses o en los últimos años sobre el comportamiento de nuestros representantes, entre comillas, en el Congreso Nacional. Es bochornoso, es muy triste, es un mal ejemplo que se envía a la población tomando en cuenta la violencia que se genera también dentro del marco de la sociedad y que desde un área, desde el Ejecutivo, se está luchando. Pero aquí dentro del Congreso se ejerce una violencia de todo tipo y especialmente contra las mujeres también. Ese comportamiento, esa falta del grupo de Libre, esa falta de madurez, esa falta de como de tener paciencia, hace que el actuar, el aspecto emocional, que eso le corresponde realmente al psiquiatra Euclés, pero usted mira que no hay la capacidad de diálogo, la capacidad de escucharse entre ellos y hace que reaccionen de una manera violenta, agresiva e irrespetuosa. No hay respeto, no hay una capacidad intelectual, sentido común, valores que pongan en alto ese actuar de ellos. Simplemente actúan como sin pensarlo y el daño que producen. Creo que aquí tiene que ver la frustración que ellos arrastran como partido cuando nuestra sociedad o nosotros fuimos a dar los votos y el voto no se le dio los votos que ellos hubiesen requerido en un momento dado para tomar una decisión y no tomar en cuenta a la oposición. Pero todo ha sido sabio, todo ha sido dentro de un marco del equilibrio y eso tal vez es lo que les está produciendo enojo, malestar, deseo de venganza, odio, etcétera, etcétera, tomando en cuenta la línea que ellos dirigen, que para tomar acciones creen que lo mejor es la violencia. Bien, hay diputados que están hasta pidiendo ya seguridad dentro del Congreso Nacional porque aquí ya se miran golpes, puños, jalones de camisa. ¿No tiene carácter el presidente del Congreso Nacional abogada? Bueno, yo creo que estas acciones no son de ahorita.
Esas acciones se han venido desde la primera vez que se nombró la Junta Directiva. Ya ustedes saben todo lo que pasó, la gente bajo el Congreso, incitados a que fueran a actos de violencia, a no dejar entrar diputados, inclusive los de mismo Libre que no están de acuerdo. Y eso hace y ha generado toda esta situación. Creo que esto hay que esperar, que se va a volver a dar porque, no sé, necesitamos madurez, necesitamos diálogo y don Redondo tendrá que ver de qué forma se acerca más a la oposición y urge el diálogo para poder salir adelante. De lo contrario, está como difícil esta situación en la que estamos. O sea, lo que se avizora es negativo, desafortunadamente. Vienen las diferentes elecciones de la Corte Suprema, como decía Ramón Edgardo. Yo creo que siempre ha habido esas situaciones a la hora de los cabildeos que se han hecho. Claro, las situaciones han sido diferentes y se arrastra un poco de malestar muy fuerte de parte de Libre hacia la bancada del Partido Nacional o de aquellos otros diputados que se prestaron para hacer actos totalmente incorrectos contra la ley y contra la población. Y tal vez en su afán de querer sobresalir, pierden la dimensión de su situación y de sus posiciones. Y el llamado aquí, no hay que ver todo lo negativo, el llamado es a que tienen que reflexionar, a que no se va a llegar a ningún lado a través de la violencia. El ejemplo es de ustedes, hasta en su propia casa. Yo me imagino que van a decir papá, mamá, o los hijos o las hijas, si tienen, decir papá, ¿cómo te comportaste ayer? La propia esposa, si es que tienen pareja. Parecías un animal que no pensaba en lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que hay una reflexión familiar también y una reflexión como representantes de cada partido del gobierno, del Estado en la población. Muchísimas gracias. La abogada y política Selma Estrada aquí ha dado bastantes sugerencias y comentarios y críticas constructivas, por supuesto, sobre este tema en el Congreso Nacional y su comportamiento. Regresamos con usted. Doctor Nelson Ávila, ex precandidato presidencial de Libre, ¿cómo interpreta esto que pasó en la Cámara Legislativa? ¿Hay que acostumbrarse a estos bochornosos espectáculos? Si así es la víspera, ¿cómo será la fiesta en temas de nueva corte, Sisi y otros temas de país? Les saludo esta mañana en el matutino. Buenos días. Muy buenos días, amigo. En primera instancia, hay que ir al origen. La mayoría de los diputados, no se les olvida que están acostumbrados, muchos de ellos, en las elecciones primarias e internas, están muy acostumbrados, muchos de ellos, a hacer fraudes. Y fraude, obvio, es una violación de un principio elemental, que es irrespetar la voluntad popular. Así ha ocurrido en Honduras. En todos los partidos hacen fraudes desde las internas. Eso le demuestra a usted la calidad humana de muchos de ellos. Primer punto. Segundo punto. Etimológicamente, se conoce Congreso bajo la categoría parlamento. Parlamento significa hablar, significa discutir, conversar. Ese es el principal elemento fundamental. ¿Para qué? Para construir leyes que beneficien a la sociedad y o abrogarlas o derogarlas, como sea, pero pensar en el bien común. Aquí se ha legislado y vea infinidad de leyes que son inconstitucionales porque benefician a pequeños sectores en contra del interés de la nación. Hay infinidad de leyes de esa naturaleza. Tercer punto, como ellos no están acostumbrados al debate, entonces recurren a un principio elemental que es precisamente la violencia, y con ello están demostrando la incapacidad del diálogo. ¿Verdad? Y esto es válido para todos. Y el cuarto punto, sí. El cuarto punto, y que es lamentable, es el ejemplo que se da precisamente hacia las nuevas generaciones, en donde frente a la incapacidad del diálogo se recurre exactamente a ese tipo de violencia. Vea, independientemente de lo que sea, lo que quieren algunos de ellos simple y sencillamente es utilizar también el presupuesto, que debería ser más bien un instrumento serio, que todo el pueblo conozca todos los detalles,
con una matriz de impactos. Entonces, perfecto, algunos lo quieren aprovechar con intereses estrictamente partidarios. Eso es lamentable en, sí, cada uno de ellos. Gracias, doctor Nelson Ávila. Muy amable por su reacción en el matutino esta mañana. Vamos a la pausa.